¿Esperaste mucho? Sara, ¿qué sucede, amor? ¿Y esa cara? ¿Qué hay de malo con mi cara? Nada. Solo te ves enojada y no sé por qué. Sara, dime por qué estás enojada. ¿Cuándo se hicieron tan amigos? ¿Con quién? ¿Crees que soy ingenua? ¿Qué hacías en su auto y abrazándola en la alberca? ¿Crees que no los vi? Shh. ¿Qué? Nos están viendo. No me importa. Sara, ya cálmate. ¿Por qué tienes que enojarte así? Ella me abrazó porque tenía miedo. ¿Qué se supone que tenía que hacer? ¿Alguna vez me has visto abrazándome con un alumno? Además, Ismael, yo sé que toma las clases porque le gustas. ¿Y usted qué está mirando? Vaya, sí que le gusto a Selenia. No entiendo cuándo sucedió eso. Te arrancaré los ojos si te atreves a mirarla. Shh. Entiende que mis ojos solo son para ti. ¿Piensas que es bonita? ¿Quién? ¿Selenia? Puedes decirlo, no me interpondré en su camino. No tengo nada que ver con ella, de verdad. Promételo. ¿Qué nunca te miras al espejo? Eres mucho más hermosa que todas esas pobres niñas ricas arregladas. Muchas palabras, idiota. Llegaré temprano. Quiero hacerme cargo de los preparativos yo misma. Cancela mi cita del lunes. Como usted diga. Selenia ni siquiera quiso una fiesta, ¿sabes? Pero este va a ser su primer cumpleaños desde que mi pequeña renació. Sí, lo sé. Hola, buenas noches. Bienvenida, señorita. Hola, Ilse. Hola, mamá. Qué linda. Te ves bien. ¿Adivina qué? ¿Qué sucedió? Hoy nadé. Estoy en clases de natación. ¿Clases de natación? ¡Qué gran sorpresa! ¿Y eso? Bueno, siempre has dicho que nos enfrentemos a nuestros miedos, ¿cierto? Pues estoy ahora enfrentándome a eso. ¿Cuándo llega Raúl? ¿Hablaste con él? Me llamó hoy. ¿Vendrá para tu cumpleaños? Nah. Me preguntó qué es lo que traerá. Quiero que venga mi cumpleaños, eso es todo. Eso quiero de regalo. Madre, ya llegué. Bienvenida. ¿Qué sucede? Mira, pero qué sorpresa. ¿Qué se supone que haga, madre? ¿No vení para nada? Claro. Vete, ¿necesitas una excusa mejor para salir con él? ¿Qué piensas que no me han dicho? ¿Qué pasa? Te dije que te alejaras de él y en lugar de eso le consigues un trabajo. No puede ser. ¿Por qué esto es malo? Él ganará dinero. Él ganará dinero. ¿En verdad piensas que tú te beneficiarás con eso? Madre, suficiente. Estoy cansada y no puedo tolerarte más. ¿Ya te fijaste cómo me habla? Dice lo que le da la gana solo porque dependemos de ella. De acuerdo, mamá, cálmate. Ella trabaja mucho por nosotras. ¿Podría ser más amable con ella? ¿Y quién es amable conmigo? Nadie lo es.